Dios le bendiga, mi nombre es Bianca González, vivo en Maracay, Estado Aragua. El día sábado en la noche viví una situación interfamiliar muy fuerte, donde sentí que mi corazón iba a colapsar, mi corazón comenzó a latir muy rápido y no podía respirar, me faltaba el aire, mis piernas se debilitaron. Llamé, le pasé un audio al pastor Víctor Jiménez para que por favor orara por mí, él oró con pañuelo y se fue ese dolor en mi pecho, mi corazón se calmó, no latía como estaba latiendo, me acosté a dormir. El día de ayer, domingo, cuando despierto, me despierto con una aflicción muy grande, no paraba de llorar, sentía mi pecho trancado, no podía respirar bien, tenía como especie de una disnea y bueno, pasé toda la mañana llorando, llorando, o sea, no paraba, no paraba de llorar, las lágrimas salían solas y bueno, a las 12 del mediodía me trasladó a donde la hermana Cheresa de Morales a ver la palabra del servicio de las 2 de la tarde. Al comenzar este servicio, al comenzar el pastor Davillán a dar la palabra, esa aflicción y ese dolor que tenía en mi pecho, era un dolor que venía de la espalda hacia el pecho, se había ido. Se había ido y la aflicción que tenía en mi corazón, el llanto, porque no paraba, no paraba de llorar, se había terminado. Le doy gracias al Señor porque el Señor me liberó y me salvó de esta aflicción y de este dolor.